Noches. Buenas noches. Buenas noches. Noches. Vamos a continuar antes de iniciar con este tema, pues igual yo me uno a la felicitación de los que han estado avanzando en plataforma. Beatriz del Carmen, Flor de María, Diego Alberto, Katia Elizabeth, Karina Elizabeth, Catherine Melanie, Hugo Ernesto, Sonia Grande, Ingrid Torres, Elena Sofía, Maidel Estrada. Muchas felicidades y a los que todavía no han logrado avanzar, que han tenido alguna dificultad, pues sería bueno que vayan tomándose un poquito de tiempo, puesto que son requisitos de INSAFOR, ¿verdad? Son varios requisitos y pues si ustedes van avanzando en plataforma, sería pues ya tienen por lo menos ese requisito cubierto y nos quedamos pues siempre conectándonos a clases y pues para agilizar su un proceso administrativo, emisión de diplomas y demás, ¿verdad? Así que pues a seguir avanzando en plataforma. Muy bien, iniciamos este día con el tema de los subtotales. Obviamente, ¿verdad? Dentro de algunos datos que están ordenados por categoría, de pronto necesitamos saber la suma, tal vez no total, de toda una venta o de todo un ingreso o de algún rubro, sino necesitamos seccionar de alguna manera algún tipo de operación como la suma, como los promedios, como valores máximos, etcétera. Entonces, Excel nos ofrece el comando subtotal para calcular automáticamente las subtotales y totales generales en una lista. Vamos a estar explorando el comando subtotal. Hay algunas cosas que debemos tener presentes para aplicar este comando. Los subtotales no se admiten en Excel tablas. Es decir, que yo debo de tener un rango de datos simplemente y no una tabla. Porque en las tablas, Excel ya nos menciona de que el comando subtotales no se activa. El comando subtotal aparecerá atenuado si está trabajando con una tabla de Excel o con una Excel tabla. Para agregar subtotales en una tabla, primero debe convertir la tabla en un rango normal de datos y después agregar el subtotal. Tenga en cuenta que esto quitará todas las funciones de tabla de los datos, excepto el formato de tabla. Y también puede crear una tabla dinámica. Estos son temas que ya se abordaron en niveles anteriores. Recuerde que cuando se aplican tablas aparecen sus propias opciones. Y recuerde también cuando usted inserta tablas dinámicas, también aparecen sus propias opciones. Entonces, para insertar subtotales, este comando nos ofrece algunas funciones, como la suma, como el promedio y algunas funciones más. Totales generales se derivan de datos de detalle, no de los valores de los subtotales. Por ejemplo, si usa la función resumen promedio, la fila total general muestra un promedio de todas las filas de detalle de la lista.
No, un promedio de los valores de las filas de subtotales. Lo vamos a comprender en la práctica. Es que vamos a aplicar el comando de subtotales. Este es un ejemplo. Cuando veamos este aspecto, hemos entendido que es un esquema que ha sido automáticamente aplicado por el comando subtotales. Aquí está mostrando una lista de deportes y sus determinadas ventas. Algo importante es que para aplicar subtotales, pues hay que ordenar los datos en donde queremos que haga la división de los subtotales. Y es la que aparece, por ejemplo, el deporte golf con su respectivo total. Safari con su respectivo total. Y vamos a ver el comportamiento que tienen los números. Aquí pueden haber hasta siete números. Es un poco intuitivo el comportamiento del menos y el más, que es para comprimir los datos y para expandir los datos o contraer, ¿verdad? Contraer datos y expandirlos. Entonces, para insertar subtotales, nos vamos a asegurar de que cada columna de un intervalo de datos cuyos subtotales desea calcular tenga una etiqueta en la primera fila. Nos vamos a asegurar de que esa columna tenga un encabezado que contenga datos similares en cada columna y que el rango no incluya filas o columnas en blanco. Estos son los requerimientos del comando subtotal. No podemos aplicar subtotales si el rango de datos, nuestra base de datos, no está compacta. Si tiene celdas vacías, no vamos a tener el resultado de subtotales. Entonces tenemos que asegurarnos de estos requerimientos. Se selecciona la celda o el rango, una celda del rango, y entonces vamos a seguir estos pasos. Se inserta el nivel de subtotales. Puede insertar un nivel de subtotales para un grupo de datos, como lo vamos a ver en el ejemplo siguiente, parecido al anterior. Aquí tiene pues regiones. Aquí se ve claramente que está ordenado por deportes y está mostrando pues los totales de cada categoría o de cada deporte previamente ordenado. Veamos que tiene sus respectivas etiquetas o encabezados que se llama región, deportes y ventas. O debe haber celdas vacías. Esos son los requerimientos del comando. Debe estar ordenado por la categoría que se necesita crear el subtotal. En los ejemplos, ahí tenemos el archivo disponible, ¿verdad? En plataforma. Donde se nos muestra un listado de productos clasificado por categoría. Aquí al parecer ya está ordenado. Sin embargo, ok, hay nombre de categoría, hay nombre de compañía y hay precio. Si nosotros queremos subtotales por cada cambio en categoría, debemos ordenar la categoría. Aquí parece que está ordenado por compañía. Si está ordenado por compañía, entonces vamos a suponer que vamos a calcular totales o subtotales por compañía. Es lo primero, revisar. Hemos hablado siempre que para poder hacer un tipo de análisis en nuestros datos,
Tienen que estar previamente bien revisados, bien depurados, pues para tener los mejores resultados. Entonces aquí, por ejemplo, esta base de datos llega hasta la 2158. Y pareciera que ya está ordenado, ¿verdad? Por compañía. Entonces aquí en... La ficha datos en esquema aparece subtotal. Calcula rápidamente las filas de datos relacionados insertando subtotales y totales. Nos aparece este cuadro de diálogo de subtotales que nos dice dónde queremos nosotros cada subtotal. Entonces aquí dice, para cada cambio, ¿en quién? Recuerde que esa columna tiene que estar previamente ordenada. Ya nos dimos cuenta, ¿verdad? Que está ordenada por compañía. Por lo tanto, si yo aquí le dejo que para cada cambio en categoría, voy a tener resultado, o sea, sí voy a tener resultado, pero no los como los óptimos, ¿verdad? Porque yo puedo aplicarlo así, pero lo voy a dejar así, sin cambiar nada. Que cada vez que haya cambio en categoría, que use la función suma, que no solamente se puede usar la función suma, sino todas las disponibles de aquí. Y por supuesto, siempre como, o sea, obviamente vamos a tomar los datos numéricos y aquí el único dato numérico es el precio. Por lo tanto, ese es el que se va a activar. Presiono aceptar. Ahí está, vea la barra de estado, dice que está insertando subtotales. Ahí nos esperamos un rato, ¿verdad? Mientras procesa. Aquí nos ha hecho el subtotal, que para el total de bebidas dice que son 36. Total condimentos, total frutas, total lácteos. Pero aquí hay otros lácteos, ¿verdad? Bueno, puede ser, ¿verdad? Que sí existe esa clasificación. Pero podríamos hacer otro tipo de orden ahí. Y claro, cuando se aplican los subtotales, puede notarlo que en la parte izquierda aparecen los números, ¿verdad? Si presionamos uno, solamente nos aparece el total general de los precios. No importa qué categoría, simplemente es el total general. Presionamos el número 2 y ya nos aparecen los subtotales por categoría, que fue lo que nosotros acabamos de hacer. Sin embargo, hay como categorías repetidas. Si bien es cierto, son clientes o compañías diferentes. Y en el número 3 podemos apreciarlo todo completamente. ¿Cómo quitamos los subtotales? En el mismo lugar y la ficha datos esquema, subtotal, presionando quitar todos. Ahí también está procesando, en la barra de estado se nota que está quitando subtotales. Y ya tenemos nuestro rango de datos normal. Entonces, como pareciera que está ordenado por compañía, voy a hacer ahora la suma de los precios por compañía. Esquema, subtotal, para cada cambio en... Nombre de compañía. Cada vez que cambie la compañía, que nos sume. Por supuesto, aquí no tenemos más opciones que el precio. Aceptar. Y ahí nos aparece que para cada cambio en compañía, nos aparece el subtotal. Aparecen los... Si me voy con control fin, ¿dónde llegaba? Ir con control
Aquí en los datos, control flecha abajo. Me fui con control fin y me llevó a otra celda. Entonces, cuando yo me quiera ir al último registro de mi rango de datos o de mi base de datos, control flecha hacia abajo para que exactamente llegue al último registro que nos interesa. Entonces, aquí nos va reflejando el total general. Y ya sabemos que estos menos son para ir contrayendo, ¿verdad? Los datos. Si yo presiono el número 3, tengo una vista completa. Si presiono el número 2, tengo los subtotales por compañía. Presiono el número 1, solamente tengo el total general. Presiono el 3. Voy a quitarlo otra vez, el subtotal, quitar todo. Ordenar por categoría, yo me ubico dentro de los datos, clic derecho, ordenar, orden personalizado. Y que se ordene por nombre de categoría de la A a la Z. Aceptar. Pues ahí ya me hizo otro orden. Ya sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Me voy a esquema, subtotal, para cada cambio en nombre de categoría. Cada vez que encuentre un cambio en categoría, que me sume. Y allí pues ya voy a tener. Pero ahí está. Pero recuerde, ¿verdad? Esta es la vista número 3. Si voy a la vista número 2, tengo los totales por categoría y por supuesto en el número 1 voy a tener el total general. Si adicionalmente le decimos que me voy a ubicar en compañía, está ordenado por categoría. Clic derecho, ordenar, orden personalizado. Como ya está ordenado por categoría, yo podría decir, además de ese orden, pareciera que está ordenado por compañía, pero solo asegurémonos. Agregar nivel, luego por nombre de compañía. Aceptar. Ah, ok. Tengo que quitar los subtotales para volver a ordenar. Entonces vamos a cancelar esto. Voy a quitar los subtotales. Total. Quitar todo. Porque quiero hacer como dos criterios de ordenación. Clic derecho. Ordenar. Orden personalizado. Que lo ordene por. Ah, ok, hoy me lo dio por columna, pues lo que pasa que si lo dejo así, creo que esto me lo va a llevar a otro lugar porque no me está tomando los encabezados. A ver, que me lo ordene por columna B primero y luego que lo. Ajá, pasó eso que no tiene que pasar porque como esto lo tomó como. Como parte de los registros, pero si no, me ubico dentro de la tabla, voy a presionar control E para seleccionar toda la tabla. Voy a irme acá a irme a inicio y voy a seleccionar esta de acá, ordenar y filtrar, orden personal. Es que me los estoy ordenando por columna. Me va a tomar siempre. Me está tomando los encabezados, pero. Lo que pasa es que si lo hago tabla, lo voy a hacer tabla nomás para mientras. Que recuerde que no se puede aplicar subtotales a tablas.
Personalizado, orden de categoría, agregar nivel de compañía. Ahí están esos órdenes, primero por categoría, después por compañía, presiono aceptar. Vaya, ya está ordenado. Entonces, estas opciones no nos tienen que aparecer. Convertir en rango. A convertir sí, porque ya estamos avisados de que sus totales no funcionan en las tablas. Entonces, en datos, esquema subtotal. Y, ok, nombre de categoría, suma, precio, aceptar. Ahí están el esquema creado automáticamente. Voy a ir a esquema otra vez, subtotal, y ahora le digo que me aplique subtotal por cada cambio en el nombre de compañía. Ya tiene un subtotal aplicado, que es el de la categoría. También quiero la suma. También a la única columna numérica que es el precio. Pero no quisiera que lo reemplace. Quiero que lo agregue. Voy a desactivar el reemplazar. Porque si yo lo dejo así, pues va a quitar el que ya está. Si yo le doy a aceptar a eso. Espero el proceso, ¿verdad? Que está insertando subtotales. Me elimina los subtotales de la categoría y se los aplica a compañía, pero yo quiero las dos cosas, ¿verdad? Esquema subtotal. Entonces, para cada cambio en nombre de categoría, que haga la suma en el precio, pero que lo agregue. Entonces le desactivo, reemplazar su total. Aceptar. Está insertando los subtotales. Y ahora tenemos otro nivel más, vea usted, ya no aparecen tres, sino que aparecen cuatro por el otro subtotal que elegimos que se aplicara. Presiono en el número uno, aparece el total general. El número dos muestra los totales de la compañía, de compañías. Número 3, aparecen los subtotales de los dos nombres, tanto de categoría como de compañía. Y como primero aplicamos a este, ¿verdad? Entonces, pues primero detalla la compañía y luego la categoría. Y el número 4 que nos hace un detalle general. En esquema también podemos encontrar esto de mostrar detalle, es para expandir que es equivalente a los signos más que puedan aparecer acá. Mostrar detalle, como ya está mostrado, ¿verdad? Entonces no vimos un cambio. Ocultar detalle, nos ocultó justo donde yo estaba ubicado y se ha convertido el menos a más, que yo perfectamente puedo presionar sobre el más, que es equivalente. Estas opciones son las mismas que el menos y el más de aquí. Voy a ir a subtotal y los voy a quitar todos. Está quitando. Rango de datos está normal.
Opciones aquí también en esquema que dice agrupar, desagrupar. Es muy parecido. Si yo, por ejemplo, presiono en agrupar, aquí me dice por quién quiero agrupar, por cuáles elementos quiero agrupar. Entonces, yo le puedo decir lo quiero agrupar por filas, aceptar. Allí como yo tengo que hacer una selección previa. Y aquí no es que bueno, sí, funcionó el del control Z. Voy a seleccionar, si yo quiero agrupar solo bebida, va, solo bebida, yo tengo que hacer la selección de las bebidas. Y como ya está ordenado, pues no nos va a costar ubicar, ¿verdad? Entonces yo selecciono solamente el rango donde dice bebidas, si es que yo no quiero agrupar lo demás. Esquema, agrupar. Entonces, que me agrupe por filas. Aceptar. Y nos ha aparecido. Tenía que hacerme esa agrupación. Me voy a ir hasta abajo. Pareciera que se ocultaron las bebidas, pero en verdad ya con este aspecto nosotros estamos claros que no es que están ocultos, pues porque así le dijimos que los agrupara, ¿verdad? Por bebidas. Y lo demás se muestra porque yo puedo ir agrupando por secciones. Digamos que no quiero agrupar carnes y solo quiero agrupar condimentos. Vuelvo a hacer lo mismo, ¿verdad? O frutas y verduras. Selecciono el rango que tiene frutas y verduras y llega hasta aquí. Lo selecciono y puedo agrupar, ¿verdad? Y me vuelve a preguntar, ¿quiere agrupar por filas? Por filas, es decir, que me agrupe las frutas y verduras. Entonces, aquí pues ya solo. Si no quiero andar buscando el menos, recuerde que aquí está, ¿verdad? Si yo aquí le presiono ocultar detalle, me los oculta. Pero perfectamente, aquí solamente tengo dos categorías agrupadas, ¿verdad? Dos categorías agrupadas, que son las bebidas y son las frutas y verduras que están hasta aquí abajo. Esas son como otras cosas que se pueden hacer. Luego aquí dice desagrupar, ¿verdad? Desagrupar filas. Pues entonces, ok, tengo que estar dentro. Desagrupar por filas. O si no, pues aquí simplemente yo le doy, busco los más aquí, ¿verdad? Y lo mismo, si ya no lo, ya no quiero agruparlo, ya solo voy a esquema, su total. Voy a seleccionar todo. Voy a quitar todos. Seleccioné todo el rango. Si usted está dentro de su rango de datos y presiona Control E, le selecciona todo su rango de datos por muchos registros que tenga. Bien, entonces podemos decir que, como allí es solo para revisar el orden nada más, solo para ir a revisar el orden personalizado, pero igual nos ha quedado ordenado y lo hicimos primero por categoría y luego por compañía. Entonces, si quiero nuevamente subtotales, datos, esquema subtotal. Y vaya, por categoría que sea la suma y el precio. Ya vimos que si queremos aplicar un solo subtotal, pues entonces yo tengo que activar el de reemplazar. Pero que si quiero que se vaya agregando, si quiero un subtotal, quiero otro más otro, puedo agregar hasta 7 aquí, ¿verdad? Hasta 7. Entonces tengo que desactivar el reemplazar.
Salto de página entre grupos. Lo voy a activar para ver qué va a pasar. Salto de página entre grupos. Y aquí nos da el subtotal debajo de los datos porque así está activada la casilla. Pero si la desactiváramos, ¿qué ocurre? Voy a dejar así este comportamiento. Para cada cambio en categoría, que nos sume el precio, por supuesto, le voy a activar el salto de página, le voy a desactivar el resumen debajo de los datos, aceptar. Entonces nos ha dejado el total. Ya no lo dejo abajo, pues porque claramente ahí está la leyenda que dice que el total lo va a dejar abajo, pero aquí lo ha dejado arriba. Entonces, total bebidas van a estar detalladas abajo. Y el salto de página, lo que ha pasado, si, no, no, no sé si logran ver, voy a desactivar, me voy a la ficha vista y voy a desactivar líneas de cuadrícula para que logre ver estas líneas punteadas, que dice que ha hecho un salto de página. Entonces, aquí en donde termina, esto usualmente es cuando ya queremos imprimir los datos, ¿verdad? Que nos da la división. Si yo, por ejemplo, presiono Control P, vean ustedes que aquí, justamente en donde están las líneas punteadas que acabamos de ver, pues ahí me hace el corte. Y si yo me voy aquí a las opciones de impresión, aquí en esta parte de abajo, dice 1 de 42, es decir, que estos datos se van a imprimir en 42 páginas. Y automáticamente Excel nos ha hecho los saltos, ¿verdad? Los saltos. Y ahí nosotros solo vamos revisando de qué es lo que va a imprimir en cada página de esa opción que se le dejó seleccionada. Ahí está el otro, aquí está la otra división. Y aquí están, ¿verdad? Las divisiones. Ya lo pudimos ver en vista previa. Y la otra cosa que tenemos que revisar es que se acabaron las bebidas y ahora viene el total carnes. Entonces aparece la suma arriba. Si es que no le checamos que lo muestre abajo. Voy a subtotales nuevamente en datos. Esquema subtotal. A ver. Estar dentro. Porque estar dentro de los datos. Y le voy a decir, como ya lo hice para cada cambio en categoría, le voy a decir que ahora sea en cada cambio en compañía, pero que ahora no sea la suma. Que ahora sea el promedio, siempre de la misma columna numérica. Aquí tiene que quedar desmarcado porque yo quiero que se agregue este subtotal. Aquí puedo dejar el salto de página o no, ¿verdad? O le puedo decir, vea que se pone tenue la opción. Si yo le activo reemplazar, se activa el resumen acá. Pero si no, que en este momento no quiero, porque lo que quiero es que lo agregue, entonces pues solo presiono aceptar. Está insertando los subtotales. Entonces aquí nos aparece, ¿verdad? Promedios. Aparecen los totales que ya habíamos agregado y hoy aparecen los promedios. Y nos aparecieron entonces ahora numerado, el esquema numerado hasta el 4. Esta es la vista 4. La vista última siempre va a ser la detallada completamente. La vista 3, aquí está el total por categoría y el promedio por compañía. Y así se lo hemos indicado. El número 2, pues aparece, es solamente total, ¿verdad? El número 1 siempre va a ser como el total general.
Pues quemo otra vez, voy a zoom total y pues quitar todo, ¿verdad? Si es que ya no quiero tener los zoom totales. Y si no, pues lo dejo así. Pues ya se dio cuenta, tarda algunos segundos para quitar los zoom totales. Y tenemos otra hoja de práctica que es la de zoom totales 2, en la que tenemos. Disculpen que estaba. El apellido, departamento, cargo, sucursal y sueldo. Entonces podemos, recuerde que lo primero es que esto tiene que ser un simple rango de datos. Luego yo tengo que ordenar la columna por la cual quiero que vaya aplicándose el zoom total. Este código, como es único, pues no aplicaría para el orden. Sin embargo, ya está ordenado, pero no vamos a aplicar un subtotal así. Para nombres es bien difícil, para apellidos es bien difícil aplicar subtotales, ¿verdad? Pero tal vez en algún momento se puede dar. Pero con estos tres campos podemos hacer varias cosas, ¿verdad? Ordenar por departamento, ordenar por cargo, ordenar por sucursal. Si quiero entonces ordenar por departamento, aquí voy a ampliar la selección y que me lo ordene por departamento. Ahí es ordenado por departamento, eso indica que el subtotal se va a aplicar para cada cambio en departamento. Queremos la suma de los sueldos o lo que queramos, ¿verdad? Suma, promedio, máximo. Máximo de sueldos del departamento de administración. Cada esquema, sub total, para cada cambio en departamento, porque ese es el campo que hemos ordenado o el que nos interesa. Que nos sume los sueldos, ¿verdad? Aquí siempre vamos a activar el sub total a esa columna porque es la única columna numérica. Presionamos aceptar. Y ya sabemos el comportamiento. Aquí está la suma de los sueldos para administración, para comercial, para marketing. Encima de eso, esquema, subtotal, siempre en cada cambio en departamento que nos el máximo de sueldo por departamento, pero le desactivo el reemplazar para que me le agregue, aceptar. La suma y el máximo. Ahí tengo el detalle. Ahorita si quiero ordenar por otro, tengo que quitar los totales, subtotal, quitar todos. Y vamos a, la primera ordenación que hemos hecho es por departamento. Ahora vamos a ordenar por agregar nivel, por cargo. Y si quieren, ordenamos otro nivel más. Ah, pero aquí tengo que subir este nivel aquí. Estos botones son para eso, ¿verdad? Porque me había quedado así, no era así, sino que yo tengo que subir, lo subo así, primero por departamento, luego por cargo y luego por sucursal. Aplico su total para cada cambio en departamento que nos utilice lo más usual, ¿verdad? Ok, dejémosle el máximo. Aceptar. Volvemos a agregar un sub total para cada cambio en cargo. Y nos dé la suma. Aceptar. Ve, aquí ya nos dio, ya llevamos 5. Vamos a agregar otro y para cada cambio en sucursal.
que sea el promedio o el recuento por ver el comportamiento. La única columna numérica, como queremos que lo agregue, hemos agregado tres subtotales. Entonces aquí están los siete, ¿verdad? Entonces, como aquí le hemos puesto, y vea, en la celda automáticamente nos agrega la función subtotal. O sea, no es lo mismo el comando que hemos aplicado nosotros, pero que automáticamente se inserta la función subtotales. Y ahí tiene un número, porque la función subtotales le asigna números a las funciones. Entonces hicimos el recuento, ¿verdad? Dice que hay una persona en la sucursal de Arauco, tres personas en la sucursal de Las Condes, dos en la de la cuenta norte, tres personas en la cuenta oeste, y eso es lo que va haciendo. Entonces, en este momento estamos en la vista 7, va a ser la última vista la que nos muestra el detalle. El número 6 ya nos muestra cuántas personas por sucursal, la suma de los sueldos por cargo y el máximo sueldo por departamento. Entonces, están las tres cosas. Número 5, ¿qué vista tenemos en la número 5? Ya más resumido, aquí ya no nos aparece lo del recuento, simplemente nos aparecen las sumas por cargo, sueldos máximos por departamento. Número 4, ahí ya nos aparecen solo los máximos, ¿verdad? El primer criterio que aplicamos. El número 3 nos dice que la cuenta general, ¿verdad? Recuerde que también es uno de los requisitos del comando subtotal. No tienen que haber celdas vacías, tiene que estar completamente. Suma de los sueldos. Vista número 2, solo nos muestra el recuento. Vista número 1, ya en la vista 1, ya en este ejemplo, ya no nos mostró nada. Número 7, el detalle completo. Quitar los subtotales. Quitando así de a poquito. De nuevo. San está pero el esquema. Voy aquí y de aquí a vista. La cosa que se llama, veamos esto. Ah, es que ve, si, ven mi pantalla o ya no la ven. ¿Están viendo mi pantalla o no? Sí, pero se ve como borrado, como que no hay cuadrícula en el Excel. Sí. Ok, ahorita reviso. Es que le dio ocultar, entonces le voy a ir a cambiar esa propiedad. Lista y voy a ver aquí. Sé si ya lo ven nuevamente. ¿O todavía no lo ven? Sí, hoy sí ya se ve.
Está bien, gracias. Bien, entonces esas serían las aplicaciones del comando sum total. Entonces, como también nos muestra, voy a insertar aquí unas filas. Y veamos la función subtotales, que es la que nos inserta automáticamente. Entonces, la función subtotales dice que nos devuelve un subtotal dentro de una lista o una base de datos. Entonces, si hago doble clic allí, vean que tiene dos argumentos obligatorios esta función. Subtotales numera las funciones. El promedio le asigna 1. Aquí uno selecciona, ¿verdad? ¿Cuál es el número de función que necesita? Entonces, por ejemplo, si selecciono promedio, entonces luego punto y coma, ¿de cuál referencia? De la referencia de los sueldos, porque es mi único campo numérico. Hago clic en la primera celda, Control Shift, flecha abajo para seleccionar el rango. Y esa es mi referencia. Cierro paréntesis, Enter. Aquí le voy a poner un formato de número que sea estilo millares. Entonces allí lo que tengo es el promedio de los sueldos. Eso lo voy a verificar. Voy a seleccionar el rango de los sueldos. Selecciono todo el rango de los sueldos. Y el promedio aquí en la barra de estado me dice que son 374.213, que es justamente lo que nos ha dado aquí, ¿verdad? Promedio, porque esa fue la función que elegí. Como, a ver, voy a aplicarle filtros normales. Me quedo dentro del rango y voy a aplicar aquí un filtro. Un filtro normal. Digamos que voy a seleccionar solo comercial. Presiono aceptar. Y si se fijan, este promedio cambió. Que si yo selecciono los sueldos aquí, el promedio de los sueldos solamente para comercial es 376 mil. Si yo aquí aplico un filtro, esta cantidad va a ir cambiando. Algunas veces es útil que no tenemos quizás como que ir revisando en la base de datos completa, o ya saben ustedes que se puede ir expandiendo o contrayendo los datos. Pero, por ejemplo, yo tengo ahí el promedio solamente del filtro que acabo de aplicar, que es comercial. Si yo le aplico otro filtro que aparte del departamento comercial me seleccione solamente el director y ejecutivo, las dos cosas, me va cambiando, me está diciendo que el promedio de sueldo para el departamento comercial, para los cargos director y ejecutivo, en promedio es eso. Entonces ahí, recuerde que si yo solo aplico la función promedio, no tendría este comportamiento. Yo puedo tener, voy a quitar los filtros, voy a borrar los filtros y vea cómo van cambiando, cómo va cambiando la cantidad. Si yo allí dijera suma, claro, si yo solo escribo la función suma normal de la suma de los sueldos, pues me va a aparecer la suma de los sueldos, pero cuando yo haga un filtro por sucursal y diga solo quiero a los del norte, la suma no me cambia. Entonces, por eso es que se viene a ser necesario la función subtotales. Voy a seleccionar todo para quitar el filtro, ¿verdad? Entonces, mejor selecciono la función subtotales
y le digo que la función suma. Selecciono la función suma de la referencia de todos los sueldos. Sueldos, enter. Ahí tengo la suma porque no hay filtros aquí, ¿verdad? Pero si de pronto decimos queremos el promedio y la suma solamente para las sucursales del sur. Aceptar. Entonces ahí ya me lo dinamiza, ¿verdad? Yo ya sé que del sur, de la sucursal sur, el promedio es este y la suma es esta, con la función subtotales. Y así yo puedo ir filtrando, voy a borrar el filtro y puedo ir teniendo los cambios. ¿Qué más opciones me da subtotales? Contar. Recuerde que la función contar solo nos cuenta celdas donde hayan números. Entonces, y como ya sabemos nosotros que para subtotal no tienen que haber celdas vacías, como no hay filtros, aquí contar sería, ¿verdad? Pero de pronto decimos, queremos el departamento de marketing. Entonces dice, promedio de sueldo, suma de sueldo y en marketing hay 42 personas. El cargo, digamos, aparte del departamento de marketing, quiero saber solamente cuántos vendedores hay y todo lo demás, ¿verdad? En el departamento de marketing, promedio de sueldo, suma de sueldo y cuántos vendedores hay en ese departamento. Voy a quitar los filtros y vea cómo van cambiando las cantidades. ¿Quién más nos ofrece la función subtotales? Tiene muchas funciones. Contara, recuerde que es, nos cuenta celdas que tienen texto. Entonces, la función de la referencia del departamento, le voy a decir, la referencia del departamento. Recuerde que selecciono la primera celda, control shift, flecha hacia abajo, enter. Nos dio un número. Voy a cambiar esto para acá. Pasa es que el formato, ¿verdad? Le voy a dar un formato general y que se alinee siempre ahí, ¿verdad? Este es contar. Si yo selecciono este sur, las tres, pues ahí como esto no va a presentar mucha diferencia, porque si bien es cierto el contar, como seleccioné celdas numéricas y aquí celdas, ¿qué pasaría si borro uno de estos? Ajá. Contar nos cuenta, ¿verdad? Las celdas que no están en blanco. Por eso no sabe ese resultado. Voy a presionar Control Z, pero solo es la única función que cambió, ¿verdad? Porque allí lo apliqué. ¿Qué otra función tiene? La máxima, mínima, ¿verdad? Si ustedes se fijan, fíjense que estas funciones son las mismas. Aquí los números los cambia, pero en realidad aquí usted se fija que dice 1 promedio y aquí también dice 101 promedio. Voy a ver, va a funcionar en verdad igual, aunque tenía que haber quitado el filtro primero. Voy a quitar el filtro, borrar el filtro. Y voy a utilizar no este promedio que apliqué aquí, sino este que está aquí. Mi referencia va a ser mi mismo rango. Entonces vea que es lo mismo. O sea,
Las funciones son las mismas, las numeras diferentes. Entonces, esas son las aplicaciones que pueden hacer ustedes tanto con el comando subtotal como con la función subtotal. Combinadas hacen una gran cosa, hacen una maravilla. Muy bien, no sé si tienes algo que decir, alguna participación que tengan. Cualquier tipo de participación que deseen. Y si no, pues yo dejo el tema, he presentado entonces el comando subtotales y la función subtotales. Muchas gracias y pues los veo mañana a las 9 de la noche. Que tengan feliz noche. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche.